Padre, en contraposición a lo que hemos platicado, ¿qué pasa con aquella persona, con las personas que a lo mejor comulgan ahí de vez en cuando, pero sin embargo siempre mantienen la actitud ética, la convicción cristiana y la conducta para ellos y con su sociedad? Porque estas personas, bueno, pues tampoco son tan criticables por el hecho de que no comulguen cada semana. Bueno, es que digamos que así como hay ciudadanos que están más o menos comprometidos con el país, ¿verdad? De distintas maneras, ¿no? ¿Quién está más comprometido? ¿El secretario de X Secretaría del Gobierno o el campesino que se quema el lomo 10, 12 horas al día El que trabajando? está bajo el sol. Entonces, digamos que también dentro de los cristianos, pues podemos, tendríamos que examinar cada caso y ver realmente, porque el cristianismo, ya te lo he dicho en otras No es una vez. ocasiones, es una vida, es una forma de vida, no es una religión. También que lo más importante en el ser cristiano no son los actos religiosos, los sacramentos. El bautismo se recibe una vez. Yo lo recibí hace 70 años. Ya no lo he recibido más. He tenido 70 años para vivir el bautismo. O la confirmación, ¿no? O el orden sacerdotal. Me ordenaron una vez y ya, ¿no? No estoy recibiendo cada X, ay, que me ordenen otra vez para que tenga más. No. Una vez y Para que ya. tenga más mérito, ¿no? Más mérito. Son cosas que. Entonces la Eucaristía, pues no hay obligación. Jesucristo no dice cuántas veces hay que celebrar la Eucaristía. Todo eso son inventos o normas humanas, ¿no? Si hay que ir a misa todos los domingos, eso se le ocurrió a La la Iglesia iglesia. decir que los cristianos, como eran bien tarugos en algunos tiempos, más o menos como ahora, pues con En perdón, eso no ha variado. ¿verdad? Ignorantes, quiero decir. Pues entonces, para inculcarles lo importante que era la Eucaristía, les dije, pues vayan a misa todos los domingos, que eso que se pasó un poco, ¿no? Hubieran puesto cada mes, hubiera sido un poquito más, me parece, más práctico, ¿eh? Entonces, todo eso, claro, pues es para que te ayude. Es como decir, bueno, tú, imagínate que tú no vives con tu mamá, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, pues quienes no vivíamos con nuestros padres, escribíamos carta a los papás. ¿Cada cuánto? Pues yo Cuando se cada podía, mes, ¿no? yo cada mes. Entonces habría otros que escribían cada 2 meses, otros a lo mejor cada semana, ¿no? Entonces son prácticas que dependen, pues, de cómo tú vivas esa experiencia de ser hijo o tu experiencia de ser cristiano con mayor o menor compromiso. Lo que sí uno tiene que hacer, una opción seria, y digo, yo sé lo que de Jesús me dice, yo sé cuál es la doctrina de Jesucristo, y yo siento la necesidad de confesarme una vez cada X meses, o siento la necesidad de celebrar la Eucaristía una vez al mes, o una vez cada 15 días, o cada semana, o cada día, ¿no? Pero pues eso ya es una opción que la Iglesia no debe de regularla, sino simplemente aconsejar, ¿no? Aconsejar, aquí está esto, Jesucristo nos dijo, ¿no? Nos lo dejó para eso, para que lo celebremos, ¿verdad? Y para que celebrándolo, pues renovemos en nosotros la comunión con Él, espiritual sobre todo, pues porque la comunión, lo importante es la comunión espiritual, el estar en comunión espiritual contigo. O sea, digamos, imagínate que dices, oye, pues fue mi cumpleaños y nadie Me felicitó. me felicitó, ¿verdad? Y tienes amigos buenísimos, ¿no? Y oye, pues que no me felicitaste el día de. Ah, pues ni sabía, pues hubieras dicho, ¿no? ¿No? Pero tu amistad con esa persona, pues es buenísima, ¿no? Pero no te felicito porque no sabía que era tu cumpleaños. Entonces, hay gestos que no son tan importantes o que pueden ser importantes para unos y no para otros, ¿no? Pues. A ver quién te regala un ramo de flores, ¿no? Pues a lo mejor tu hermana o quién sabe, alguna amiga por ahí, alguna admiradora del programa, ¿verdad? Pero Pues sí. son cosas
que cada uno las vive según el grado de cercanía que tiene y según cómo vive ese compromiso de vida. Entonces, ¿respondí? ¿Cómo no? Estos cacharros. Padre, cuando nos remontamos nuevamente a esa unión que hizo, ese acto que hizo Jesús de Nazaret, ¿qué tanto se requiere para llegar a un acto como el que este hombre en particular hizo para todos, ¿no? Dándose de esta manera en comunión a todos los seres humanos, sin excepción, ¿eh? Sí. Hombre, pues eso, claro que todo eso se trabaja, todo eso se vive y todo eso se fortalece y se cultiva a través de los sacramentos. Entonces, creemos que un cristiano en general, para vivir su vida en buen compromiso, pues sí necesita ir celebrando los sacramentos, porque pues eso tú te das cuenta de que cuanto más tú trates con los amigos, por ejemplo, con la familia, para, qué sé yo, fiestas, comidas, ocasiones importantes, pues más se fortalece tu relación con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los sacramentos bien son esa oportunidad, porque no es solamente, o sea, hay gente que dice, no, es que yo le rezo a Dios. Pues muy bien, pero eso no tiene nada, eso es un acto religioso. No es ser cristiano, no es rezar a Dios o no rezar a Dios. Eso lo hace cualquier persona creyente. Entonces, ser creyente o ser cristiano son dos cosas distintas. Es decir, yo no tengo registro civil, no tengo pasaporte o no tengo IFE. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano del mundo, ¿verdad? Pues está muy bien la mentalidad esa, ¿verdad? Pero si tú no estás encardinado a un país, pues estás... ¿Desubicado? Peor. A ver, ¿qué derecho reclamar a quién? No tienes ningún derecho ni en tu propio país, porque no tienes ningún certificado de tu pertenencia a ese país, no sabemos de qué país eres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los sacramentos son esas formas también comunitarias de vivir nuestra vida cristiana, porque el cristiano no existe como tal. Puede ser simpatizante de Jesucristo, pero ser cristiano, es decir, tú naciste, hazte cuenta que naces en Nueva Zelanda y nunca has venido a México, pero te caen bien a todo dar los mexicanos, etcétera, y te gusta el chile y te sabes el himno nacional y comes tamales para desayunar y quesadillas para cenar y etcétera, etcétera. Y me canto el cielito. Pero no eres mexicano. No, obviamente no. Porque naciste en Nueva Zelanda y allá estás viviendo. Entonces, o sea, no se trata de que simpatices con una causa, se trata de que te quemes las cejas ahí en esa causa, ¿no? Y que te quemas las cejas cuando tu vida es una vida semejante a la de Jesucristo, es un compromiso como el de Jesucristo y como Él nos lo ha enseñado, nos lo ha pasado, que lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo era sobre todo el reunir a este rebaño de ovejas dispersas, como dice San Pablo, reunirnos en el mismo redil que es la familia de Dios. Todos estos hijos pródigos que se habían ido cada uno por distinto camino y Jesucristo nos convoca a una fiesta y nos hace saber que somos familia y que no solamente somos hijos de Dios, sino que somos hermanos, ¿sí? Porque los hijos de un padre son hermanos. Entonces, y eso lo necesitamos, porque tú no tratas igual a tu hermana que a tu tía, ¿no? Hay un lazo distinto con nuestros hermanos, con nuestros padres, a con nuestros parientes, ¿no? O sea, aunque quizá la familiaridad que tienes no sea tan tan buena, pero es distinto. Cuando tú dices mi hermana, es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, es distinto de cuando tú dices mi prima, es mi tío, es mi amigo. Y eso lo tenemos también que entender. El cristiano es vivir este misterio que tanto necesita el mundo, de crear comunidad, de vivir en comunidad, de respetarnos, de amarnos. De tal manera que si tú, como has dicho antes, vas a misa y sales de la misa y eres un desgraciado porque no te sabes relacionar con respeto ni con solidaridad con tu prójimo, pues no vayas a misa, eres un hipócrita. Tu religión es una payasada, al menos lo cristiano. ¿Cómo no? Padre,
Una pregunta que es muy especial. ¿No existe dentro de los sacramentos otro que haya generado tantas mitos, leyendas, cosas raras, etcétera, como la comunión? ¿Por qué se presta esto? ¿Por qué? Pues porque es el centro y es el eje de la vida de la Iglesia, la Eucaristía. Es, dice el, los documentos de la Iglesia, bueno, tantos, quizás está escrito sobre, sobre la Eucaristía, son fuente y meta de la vida eclesiástica. Fuente y meta, es decir, de donde emana la vida es la Eucaristía y a donde se dirige la vida es la Eucaristía. Es decir, en la Eucaristía nosotros encontramos la fuente para mantener, cultivar nuestra vida cristiana. Y la meta quiere decir que nuestro ideal es hacer de nuestra vida también una Eucaristía. Es decir, que nosotros también como Cristo podamos vivir nuestro misterio pascual estando disponibles para servir a los demás, solidarizándonos con ellos, aunque sea hasta el punto de morir. Porque sabemos que también quien muere con Cristo, pues resucita con Él, tiene la vida eterna, ¿no? Entonces, pues tiene, o sea, es el eje, ¿eh? El eje de la... Por eso entre los sacramentos que se llaman de iniciación, la Eucaristía es el tercero, que es como el fin, el más importante, bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, antes de llegar a la Eucaristía, se supone que el niño ya ha recibido el bautismo y la confirmación, ¿verdad? Ya después ya viene todo lo demás, que son los sacramentos de que son menos importantes, digamos. Esos son los sacramentos importantes, ¿eh? El matrimonio, pues ya es una cosa, es un compromiso, pero ya es diferente. No te, digamos, no te constituye cristiano el matrimonio como te ha constituido el bautismo. Es un compromiso bautismo más entre los seres humanos, sí, que directamente con el compromiso cristiano, eso es obvio. Sí, primeramente es un compromiso humano y luego que tú lo vives desde la fe. Eso, digamos, lo vives desde la fe, no lo vives solamente de con criterios humanos, ¿no? Y así, entonces, de ahí... O sea, precisamente por el hecho de, como dices tú, que se ha originado tanta iconografía sobre la Eucaristía y milagros y cosas y historias que se cuentan, es porque precisamente es algo fundamental en la vida de la Iglesia, ¿no? Y pues al mismo tiempo, quizá también lo hemos sacado un poco de quicio y hemos exagerado ciertos aspectos de la Eucaristía que no son los más importantes, como en qué consiste la presencia real de Jesucristo, pero qué es eso de qué es la carne de Cristo, si todos los accidentes, lo que vemos ahí, lo que tocamos, es pan. Y pues de ahí se han originado, y luego la sangre de Cristo, si hay sangre o no hay sangre en ese cuerpo de Cristo, o qué, cómo es, ¿no? Entonces, todas esas cosas han originado también muchas historias que también han dado origen a milagros, ¿no? Por ejemplo, milagro de San Antonio, ¿no? Que cuenta, pues, como un señor le escucha predicar y que dice él no cree en la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces le reta a San Antonio y le dice, bueno, pues mira, vamos a ver quién tiene más fe, si tú o tu mula, quién es más bruto. Yo voy a pasado mañana voy a en procesión con la Eucaristía, como lo hacían o se hace todavía el día de Corpus Christi, y vamos a ver quién presta más devoción a la Eucaristía. Y entonces cuando pasó San, ahí estaba el señor este con su mula, y resulta que la mula se arrodilló. Y él se quedó, obviamente, con los ojos de plato, ¿no? Diciendo, ¿no? Entonces, claro, ya desde ese momento, pues él creyó, ¿verdad? Porque si la mula había prestado el respeto a la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues él, ¿cómo iba a ser más burro que la mula? Pues, desde entonces, ya después de Corpus, se le da las mulas. ¿Será por eso? Creo que sí. En México parece. En México sí es así. ¿Será por eso? Muy el día jueves... Pues de Corpus siempre es el día de las mulas. Incluso todo el mundo se felicita por algo de ser. Sí, sí. Y bueno, todo el mundo se felicita porque es día de su santo. Palabra. Mulo. Padre, regresamos en un minuto.